nos estamos preocupando y ocupando, tal cual lo hicimos, entre comillas, en la temporada estival anterior, trabajando de todas las maneras posibles, con todo el personal a disposición y apelando a que caiga sobre quienes cometen este tipo de delitos, porque de eso se trata, a punto tal que está tipificado en el Código Penal como un delito la conducta que algunos de estos motociclistas llevan a cabo en distintos sectores de la ciudad. Es que vamos a caer con todo el peso de la ley. Esto implica la posibilidad de realizar las denuncias correspondientes, de solicitar que se hagan los allanamientos correspondientes y el secuestro de los vehículos que sea necesario, porque reitero, se está no solo molestando a los vecinos, sino se está infringiendo un artículo del propio Código Penal. Ahora, Natalia, ¿se va a actuar directamente en el lugar o se va a esperar acaso que un vecino denuncie la presencia de estos motociclistas? No, venimos trabajando, de hecho, ustedes son testigos y los riocuarteses también. El arduo trabajo que hicimos, reitero, en la última temporada estival con relación a este tema, y la verdad que nosotros consideramos que es un trabajo, si bien es muy difícil poder terminar absolutamente con todos los que llevan a cabo este tipo de práctica, sí, en su mayoría se ha logrado evitar, por lo menos la ocurrencia de cuestiones que nadie quiere que sucedan. Y en ese mismo sentido y con la misma firmeza vamos a trabajar de ahora en adelante.